Bueno, gracias a todos por la participación, gracias a todos por haberse entusiasmado con los dos segmentos de la tertulia de hoy. El primero, la conmemoración, el homenaje, los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri. El segundo, el juego a partir de la Divina Comedia. Todos estos mensajes vamos a recolectarlos, vale la pena, vale que no queden ahí simplemente en el WhatsApp. Todos los que participaron del juego van a tener la publicación correspondiente, van a estar esas y las opiniones también y los aportes sobre Dante en La Audiencia Opina, esa sección de nuestra web. Pero ahora llegamos al final escuchando a Alejandro, Marcia, Juan y Gonzalo con sus telegramas, yapas. ¿Quién empieza? Levanten la mano. El que levante la mano primero va, como en los remates estos tan exitosos que tenemos últimamente. Bueno, levanto la mano. Marcia. No, yo quiero nada más hacer una reflexión a modo de cierre. Ese sería mi telegrama. Me parece que tal vez la mayor contribución de Dante y de la Divina Comedia para el momento que nos toca vivir hoy es reflexionar en que cada uno de nosotros, para alcanzar el bien máximo de la vida, que tal vez sea la libertad y la felicidad, debe transitar por su infierno propio, ¿no? Asomarse a las miserias, a los horrores, a los errores, y bueno, y transitar su infierno propio con la mayor valentía posible. Uh-huh. Me parece que por ahí pasa el germen de la liberación. Telegrama 2, el de Gonzalo. Bueno, el mío no tiene nada que ver con lo que veníamos conversando. Yo quedé francamente choqueado anoche al enterarme de la muerte de Alberto Sonsol, porque durante este último año en que todos estuvimos viendo tanta televisión y Alberto Sonsol lo veíamos prácticamente todos los días, estaba en nuestra casa prácticamente todos los días, y yo siento como que se me murió un familiar y me sorprende y me choqueó, y quiero enviarle mi más sentido, en el verdadero sentido de la palabra, pésame a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo que lo estuvieron acompañando también en todas estas sesiones que, como digo, durante el año 2020 estaban cotidianamente en nuestras casas. Y lo vamos a extrañar. Alejandro. Yo estoy tristemente asombrado de algo que dio cuenta la prensa, por lo menos yo lo leí hoy, y es que un grupo de legisladores presentaron un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, y leo textualmente, para conocer qué medidas tomará la cartera ante este atentado contra los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y adultas. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere que aparentemente, yo no lo he visto, pero se da cuenta que es así, habría una cartelería e incluso algunos mensajes en las redes, dirigidos a no promover el aborto, sino lo contrario. Por ejemplo, uno de los carteles dice 11 semanas de vida, ya tiene sus propias huellas digitales, lo sabías, etc. Y realmente, pues, uno podrá estar de acuerdo o no con una campaña contra la interrupción voluntaria del embarazo. Eso, naturalmente, no entra en cuestión en este momento. Lo que entra en cuestión es que, salvo que se esté diciendo una mentira, por ejemplo, en 11 semanas de vida no tiene huellas digitales, si fuera así, salvo que se trate de una mentira, no advierto cómo una campaña tratando de promover que las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres adultas, no interrumpan voluntariamente su embarazo, ¿cómo puede ser eso un atentado contra los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y adultas? Realmente no lo entiendo, salvo que en esa cartelería o en esos mensajes se esté mintiendo y diciendo cosas que no son verdad. Realmente me he quedado choqueado, asombrado. Y el último tema. Pará. Y otra cosa minimísima que quería decir, sé que son dos, sí, es que también quisiera dar cuenta que murió Darly Martínez, la voz de Clarín, que todos hemos oído durante decenios y decenios. El locutor, sí, el locutor clásico de Radio Clarín. ¿Cuándo murió? Ayer. Lo último, Juan, tu tema. Bien, creo que
lo que quiero anunciar es que voy a publicar en internet un artículo de una página y media que se llama Más Matemática y Menos Política, en donde analizo las cifras de la pandemia y algunas de las consecuencias que salen del estudio de esa gráfica. Es decir, que simplemente son reflexiones matemáticas más que políticas sobre el tema, que creo que valdría la pena analizar y tener en cuenta. Conozco. ¿Dónde lo vas a publicar? No, la va a publicar, no sé dónde la va a publicar, pero nosotros la vamos a poner en nuestro sitio, en radiomundo.uy, porque ya leí, ya vi por dónde viene el razonamiento y la argumentación de Juan, ya vi las gráficas que maneja. Y además va a estar en mi página web, que es una organización mafiosa que se llama grompone.org. Derecha al infierno esa. Queda de paso anunciada la página web mafiosa de Juan. grompone.org. Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias a los cuatro, un abrazo grande. Creo que hoy la pasamos todos muy bien y además de, no sé, haber crecido, espero, un poquito. Nos reencontramos dentro de 7 días, ¿les parece? Bueno, bien. Y si no nos reencontramos, felices Pascuas. Felices Pascuas también. Felices Pascuas.